El desconocido, capítulo 9 de Bárbara Cartland. Lavanda, compre su olorosa lavanda. Agitada llegó a su alcoba, cerró la puerta y dio vuelta a la llave. Con manos temblorosas desató el papel grueso que rodeaba el ramillete de lavanda. En una nota simple, escrita en la letra firme y clara, que Amanda reconoció como de él: Debo verte. Encuéntrame esta noche en la pequeña pérgola que hay al final del jardín. Esperaré allí hasta el amanecer. Lady Stanton se había lanzado en una verdadera orgía de despilfarro. Amanda casi no podía dar crédito a sus ojos mientras iban de tienda en tienda, ordenando no uno, sino una docena de vestidos, no dos o tres sombreros, sino veinte o treinta. La lista de sus compras creció sin que Lady Stanton atendiera a las súplicas ni las protestas de Amanda. Era como si Lady Stanton se vengara haciendo que los gastos de su hermano fueran estratosféricos. Pieles, zapatos, bandas, tocados, fueron adquiridos en cantidades tales que Amanda renunció al inútil intento de recordar todo lo que habían comprado. Por fin dijo, cuando se detuvieron con aire cansado en otra tienda de la calle Pont, estoy muy cansada, señora. No podríamos regresar a la casa. Por un momento Lady Stanton pareció aliviada al escuchar la sugerencia, pero haciendo un nuevo esfuerzo contestó. Entraremos a ver qué hay aquí y te prometo que esta será la última tienda que visitaremos. Complaciente, Amanda la siguió al lujoso interior, aunque ya había perdido todo interés en las adquisiciones que se hicieran. Dejó a Lady Standon con la feliz propietaria, ordenando todavía más vestidos. Mientras tanto, ella fue a curiosear al fondo de la tienda una colección de muñecas ordenadas en una vitrina. No tenía sentido discutir con Lady Standon, pensó. Si era su deseo de despilfarrar el dinero de su hermano, no había más remedio que permitírselo. Amanda tenía decidido regalarle a Harriet una buena cantidad de aquellos vestidos. También algunos de ellos podrían adaptarse a su madre y con el tiempo sería posible que a Caroline se le arreglaran otros más. Se preguntó si su familia pensaría en ella en esos momentos y si habrían recibido la carta de Lord Ravenscar comunicándole su casamiento. Con repentina tristeza supuso que quizás se habían olvidado de ella en medio del alboroto de mudarse a Frackenbury. Ellos pensaban que iban solo a una vicaría. No tenían idea que su destino era en realidad el palacio episcopal. Estaba contemplando las muñecas sin verlas cuando de pronto de los probadores surgió una figura familiar. Era Lady Isabel, que llevaba un sombrero adornado con plumas y un vestido cortado a la última moda. Amanda estaba en un costado y por un momento Lady Isabel no notó su presencia. Al descubrirla, una expresión de intenso asombro invadió su rostro y Amanda comprendió, sorprendida a su vez, que nadie le había dicho lo sucedido. Después de una pausa perceptible, Lady Isabel pareció encontrar la voz. ¿Cómo escapó? La pregunta salió de entre sus labios rojos casi contra su voluntad. Era evidente que no reconocía que sus propias palabras la traicionaban. Amanda se enfrentó con frialdad, sin turbación, a los ojos oscuros y vengativos de la mujer. Por primera vez desde que llegara a Londres, sentía total control de una situación. Me temo que no entiendo lo que dice, señora contestó con tranquilidad. ¿Por qué supone usted que escapé de algún lugar? ¿De cuál? Vio que una especie de convulsión transformaba el rostro de Lady Isabel. Era evidente que no esperaba una respuesta así menos aún encontrarse a la propia Amanda. «Maldita sea», exclamó furiosa. «Alguien va a pagar por esto». Se volvió hacia la vendedora que la había seguido. «Cancele esos vestidos», ordenó, con una voz que era casi un ladrido. «Cancele todo lo que compré aquí esta tarde». «Pero, milady, milady», exclamó la vendedora con voz suplicante. Lady Isabel no le prestó ninguna atención. Estaba observando furiosa a Amanda. Tenía los puños apretados, como conteniendo el deseo de pegarle. Entonces, rechinando los dientes, exclamó: Ojalá usted también se pudra en el infierno al que me ha arrojado. Sin decir más, salió de la tienda, apresurada, dejando tras ella una atmósfera de tumultuosa incomodidad. Amanda sintió que había llegado al límite de su resistencia emocional. Se dirigió a Lady Standon para suplicarle. Que dieran por finalizada. Las compras de ese día y regresaran a la casa. Ya en el carruaje de Lord Ravenscar, Amanda se apoyó en el respaldo y cerró los ojos. Lo único que la sostenía en pie, lo único que le permitía soportar el infierno que estaba ya viviendo, era la nota de Peter. La llevaba oculta junto a su corazón y le parecía sentir que el tiempo avanzaba a paso de tortuga, que nunca llegaría el momento feliz de volverlo a ver. La tranquilizaba saber que podría contarle lo que estaba sucediendo. No quería ilusionarse con que él encontraría alguna solución, pero tampoco se atrevía a descartar del todo tal posibilidad de ser salvada de tan desafortunado futuro. Cuando por fin llegaron a la casa, Lady Stanton bajó y subió con tanta prisa a su habitación que no escuchó al mayordomo decir a Amanda: Hay un caballero esperándola, señorita. No quiso darme su nombre, pero dijo que usted lo había mandado llamar. Sí, por supuesto, asintió Amanda. Lo estaba esperando. Lo hice pasar al cuarto de música, señorita. Pensé que usted no desearía que la interrumpieran de regresar su señoría. Fue muy considerado de su parte, dijo Amanda. Muchas gracias. Permitió que el mayordomo la condujera al cuarto de música. La habitación daba al fondo de la casa y era muy poco usada. Amanda entró. Un hombre alto, delgado, de edad madura, con el uniforme de los guardias granaderos, se levantó de la silla en la que había estado sentado. Tenía un rostro severo, algo arrugado, pero que Amanda juzgó que habría sido muy apuesto en su juventud. Su aspecto actual era el de un hombre brusco, muy reservado. Le hizo una breve reverencia y dijo con visible sorpresa ¿Es usted la señorita Burke? Sí, buenas tardes dijo Amanda, devolviéndole la reverencia. Soy Amanda Burke, y usted, supongo, es el coronel Graham Monroe. Ese es mi nombre. Usted me escribió. Decía en su carta que tenía información de importancia para mí. No me imagino que pueda ser, ya que tengo poco tiempo de estar en el país, después de haber pasado quince años en la India. ¿No será un error? No, coronel, no es un error. Hay alguien que creo que le importó a usted mucho. Hace algún tiempo. Ella se llamaba Charlotte. Creo, señorita Burke, dijo el coronel muy serio, que me hizo usted venir aquí por razones equivocadas. No tenemos nada de qué hablar. El coronel Munro se puso de pie. Le hizo una nueva reverencia, rígida y un poco torpe, antes de agregar. Buenas tardes, señorita. Se dirigió con paso firme hacia la puerta. Amanda vio con aire desolado que se marchaba, en verdad. Entonces, antes que él llegara a la puerta, dijo con voz tranquila, pero muy clara ¿Será posible que deje que su orgullo lo impulse a actuar de esa manera? ¿No tiene ningún interés, ninguna curiosidad por saber qué ha sido de la mujer a la que usted amó una vez y que lo amó con tanta desesperación? ¿Que su vida fue una larga agonía sin su presencia? Tal vez esté muerta, tal vez esté sufriendo, y usted ni siquiera parece interesado en preguntar cómo está. El coronel se detuvo al oír esas palabras, entonces volvió para preguntar. Ha muerto. Amanda dio un suspiro de alivio. Así que le importa a usted todavía lo suficiente para hacer esa pregunta, murmuró. Mis sentimientos no tienen nada que ver en el asunto, respondió el coronel Munro. No sé quién es usted ni por qué está interfiriendo en mis asuntos privados, pero como demuestra saber tanto, déjeme que exponga mi posición con toda claridad. Tosió brevemente antes de continuar. Una vez, como usted supone con certeza, conocí a alguien llamado Charlotte. Sentí por ella un cariño que creí correspondido, pero me equivoqué. Ella se casó con otro. Había tal amargura en su voz que Amanda comprendió todo lo que había quedado sin decir. Así que la recuerda. ¿Se ha preguntado usted por qué lo hizo? Eso era evidente, contestó el coronel Munro. ¿Evidente en qué sentido? preguntó Amanda. ¿Por qué Lord Standon era más rico y más distinguido? Porque era viejo, tan viejo que podía haber sido el padre de ella. Porque fue obligada a casarse con un hombre al que detestaba y cuya moral le asqueaba, un hombre que cuando ella se negó a satisfacerlo por su propia voluntad, la sometió a golpes. ¿Quién le ha contado todo esto? preguntó el coronel Munro, apretando los labios, había vuelto con lentitud sobre sus pasos hasta detenerse junto a ella, cerca de la chimenea. Yo sé con exactitud lo que sucedió, contestó Amanda. Sé que las cartas de ustedes fueron interceptadas y sé que si hubiera sido usted lo bastante fuerte y decidido como para entrar a buscarla, ella habría huido con usted sin la menor vacilación. ¿Cómo hubiera podido hacer tal cosa? Yo no tenía un penique. ¿Cómo podía haber vivido Charlotte con el sueldo de un corneta? ¿Cómo hubiera podido resistir las penalidades de la vida que podía ofrecerle? A ella le habría resultado mucho más hermosa que la vida que debió soportar con un hombre al que detestaba. Tal vez fui un torpe. Me pareció que no había otra alternativa que aceptar su decisión de separarnos. No fue su decisión, corrigió Amanda, sino la de su hermano. De Ravenscar. El coronel enarcó las cejas, así que él estaba en medio de todo este asunto. Miró a su alrededor con repentino temor. ¿De quién es esta casa? De Lord Ravenscar. Entonces debo marcharme, exclamó el coronel. No quiero permanecer ni un momento bajo el techo de ese tipo. No tiene por qué verlo a él repuso Amanda en tono tranquilizador. Pero antes que se vaya, hay algo que quiero darle como recuerdo del pasado, algo que estoy segura usted atesorará. ¿Algo de Charlotte? preguntó él con voz conmovida. Sí, me gustaría mucho. Entonces esperé aquí. No tardaré más de dos o tres minutos. No se irá, ¿verdad? No, se lo prometo. Salió corriendo de la habitación, dejándolo a él junto a la chimenea y contemplando el fuego. Subió a la habitación de Lady Standon. Tardó pocos minutos en convencerla para que la acompañara a la sala de música, donde tenía algo muy importante que mostrarle. Lo único que angustiaba a Amanda era la posibilidad de la llegada de Lord Ravenscar en ese preciso instante y les preguntara a dónde iban, pero no fue así, y llegaron al salón de música sin que nadie las detuviera. Amanda abrió la puerta. El coronel estaba donde lo había dejado, contemplando el fuego. Levantó la cabeza al oírla entrar y su mirada fue desde ella hacia la mujer que la acompañaba. Lady Standon había avanzado varios pasos en la habitación antes de reconocerlo. Entonces se detuvo. Ambos quedaron quietos como convertidos en estatuas de piedra ante los ojos de Amanda. Por un largo momento permanecieron contemplándose fijamente. Con un pequeño grito de emocionada sorpresa, Lady Standon corrió hacia el coronel. Graham, oh, Graham, llegó a su lado. Tocó su pecho como queriendo asegurarse de que era él en verdad. Graham, Graham, repitió y había tanto amor y vibración en su voz que Amanda no pudo evitar que las lágrimas asomaran a sus ojos. Pareció entonces como si se hubiera producido una transformación. Lady Standon había desaparecido, y en su lugar quedaba una jovencita, una muchacha de ojos brillantes, de mejillas encendidas y labios entreabiertos. Graham, eres tú de verdad. Sus palabras sonaban como un salmo de alabanza y gratitud. El rostro del coronel Munro parecía haberse transfigurado también. Charlotte, exclamó, no has cambiado nada. Eres la misma de siempre. Amanda salió y cerró la puerta tras ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Eran lágrimas de felicidad porque dos personas que se amaban se habían reencontrado, y lágrimas de envidia porque mientras estos enamorados tenían todo lo que importaba en el mundo, ella, en cambio, no tenía nada. Después de un instante, enjugó las lágrimas y antes de subir a su habitación ordenó a los lacayos que no permitieran que nadie molestara a Lady Standon, pues estaba arreglando un asunto importante en el salón de música. No tenía mucho tiempo de estar en su dormitorio cuando Lady Standon entró corriendo. Tenía el rostro encendido y se veía pensó Amanda, apenas un poco mayor que ella. Se puso de pie al verla entrar y Lady Standon la rodeó con los brazos y oprimió su mejilla contra la de ella. -Gracias, gracias, Amanda -exclamó. -Me has hecho la mujer más feliz de la tierra. Ninguno de los dos sabemos cómo podremos -agradecerte alguna vez lo que has hecho por nosotros. -¿Por qué se fue tan pronto el coronel Munro? -preguntó Amanda. Graham no quiso quedarse ni un minuto más de lo necesario en esta casa. Después de lo que mi hermano hizo con nosotros, no quiere respirar el mismo aire que Hugo. Pero mañana todo será diferente para nosotros, porque vendrá por mí. Ahora mismo se ha ido a buscar una licencia de matrimonio. Esta vez no necesitaré pedir la autorización de nadie para casarme. Lanzó un pequeño suspiro de éxtasis antes de continuar. Graham quería que me fuera con él esta misma noche y que buscáramos un sacerdote que nos casara, pero le dije que no podía dejarte. Sin embargo, en cuanto te hayas casado, no necesito estar más en esta casa, ni volver a hablar a mi hermano. Tanto lo odia a usted, preguntó Amanda. Lo detesto por lo que me hizo. Cuando pienso en los quince años que Graham y yo pudimos haber disfrutado juntos. Cuando pienso que no lo recuperaremos nunca, siento que no podré perdonarlo jamás. Tal vez en esos años de ausencia, ustedes no, no, se, no se apreciarían tanto como ahora. Sí, Amanda, tienes razón. Oh, Amanda, pensar que me ha amado todos estos años. Nunca hubo otra mujer en su vida, más que yo. Soy tan feliz. Pensé que jamás volvería a vivir la felicidad, que ya estaba vieja, acabada y sin sentimientos. Pero gracias a ti, soy joven de nuevo, soy feliz y estoy enamorada. No deseo nada más que estar con Graham. Y él me quiere también. Me alegro mucho por los dos, dijo Amanda. Lady Standon la abrazó de nuevo. Si también las cosas salieran bien para ti, querida mía, murmuró. En esos momentos un lacayo llamó a la puerta y les dijo que Lord Ravenscar había llegado y que quería verlas en el salón. No debemos hacerlo esperar, dijo Lady Standon a toda prisa. Y Amanda, procure entretenerlo para que no se fije mucho en mí. Si me mira de cerca, adivinará que algo ha sucedido. Y si trata de impedir por segunda vez que mi matrimonio con Graham se realice, Creo que lo mataría con mis propias manos. Haré lo mejor que pueda, prometió Amanda. Cruzaron el pasillo en dirección del salón. Lord Ravenscar las estaba esperando ya. Tengo algunas instrucciones de último momento que darles, dijo. No puedo cenar aquí esta noche porque he organizado una cena en Waters. Es privilegio de todo novio, mi querida Amanda, de tener una última noche de parranda antes de sacrificar su libertad. Lo entiendo, mi lord, contestó Amanda con tranquilidad. Acabo de estar con el príncipe, continuó Lord Ravenscar. Cree tener un leve resfriado y ya saben cómo es de cuidadoso con su salud. Por lo tanto, se ha decidido que el matrimonio no tendrá lugar en la capilla de Grosvenor, como era nuestra intención, sino en el salón chino de la casa Carton. El arzobispo de Canterbury oficiará. -¿El arzobispo? -exclamó Amanda. -Sí, así es no cabrá la menor duda de que quedaremos bien unidos. Y te alegrará saber que el arzobispo ha aprobado el nombramiento de tu padre como obispo de Frackenbury. En estos momentos estoy enviando una nota a la Gazette sobre la celebración del matrimonio entre el octavo varón Ravenscar y Amanda, hija mayor del obispo de Frackenbury, y la señora Burke. —¡Papá obispo! —exclamó Amanda. ¡Qué orgulloso se sentirá! —¿Y tú? ¿Te sientes orgullosa o agradecida? preguntó el varón desde luego ambas cosas mi lord me alegra saberlo repuso lord ravenscar en un tono burlón en esos momentos un lacayo entró diciendo ha llegado un hombre con una cesta de pájaros mi lord dijo que usted lo estaba esperando ah sí es whistler mi pajarero dijo lord ravenscar esta es otra pequeña adición a la ceremonia de mañana que te complacerá amanda es una vieja costumbre olvidada con frecuencia que la novia suelte algunas palomas blancas después de la boda. Lo sugería su Real Majestad y se mostró encantado con la idea. Este tipo de cosas le fascinan. Así que pedí a Whistler, el hombre que me ha conseguido todas las bellas criaturas de mi pajarera, que me trajera todas las palomas blancas que le fuera posible. Vamos abajo a verlas. Me parece una idea encantadora, comentó Amanda. ¿Y tú qué piensas, Charlotte? preguntó Lord Ravenscar como si apenas descubriera la presencia de su hermana. Yo me pregunto qué será de las pobres palomas, contestó Lady Standon en un tono de voz incoloro e indiferente. De manera deliberada. He sabido que algunas palomas mueren de hambre cuando las sueltan en lugares que les son desconocidos, o sucumben víctimas de las aves de rapiña. Ah, como siempre, Charlotte solo ve el lado negativo de las cosas, criticó Lord Ravenscar con indiferencia. Ven, Amanda, veamos lo que Whistler nos ha traído. Bajaron hacia el salón donde estaba la pajarera. Cuando llegaron al vestíbulo, Amanda notó que Lady Stanton no los acompañaba, pero no se sintió temerosa, ya que no quedaría a solas con Lord Ravenscar. El señor Whistler estaría ahí con sus palomas. Cuando cruzaron el vestíbulo, el reloj de pie estaba dando las seis. Lord Ravenscar sacó el reloj de su bolsillo. Solo podré detenerme unos cuantos minutos, dijo. Tengo que cambiarme y mi fiesta empieza a las siete y media. Y usted, como anfitrión, no puede llegar tarde, ¿verdad, mi lord? preguntó Amanda con aire inocente. El tiempo que transcurrió entre las seis y las doce de la noche, a Amanda le pareció un siglo tanto ella como Lady Standon habían decidido cenar en sus respectivas alcobas. Amanda se excusó diciendo querer descansar, y Lady Standon aseguró, por su parte, que deseaba pensar en su amado Graham. Cuando la doncella fue a recoger la bandeja, Amanda comentó que se dormiría inmediatamente y que no permitiría que la molestaran por nada. Cuando estuvo segura de que ningún sirviente se atrevería ya a llamar a su puerta, Amanda se levantó y se vistió. Deseaba verse espléndida para Peter, por eso eligió uno de sus vestidos nuevos, uno de los mejores. Era un vestido muy sencillo, pero la tela suave y muy fina así como el talle alto la hacían verse tanto elegante como hermosa. Se arregló el cabello con especial cuidado. Aun así, estuvo lista como dos horas antes de la hora indicada por Peter. Por fin, cuando las manecillas del reloj se acercaban con lentitud a la medianoche, Amanda tomó un chal, se lo echó a los hombros y salió de su habitación con el mayor sigilo. La casa estaba en completo silencio, pero Amanda sabía que habían lacayos de guardia en el vestíbulo y en la puerta del frente, por lo que usó una escalera de servicio y salió al jardín por una puerta lateral poco usada. Se alejó de la casa a la carrera y corrió el jardín en dirección de la pérgola que estaba en el fondo del mismo. Había sido construida con intención de dar un efecto de elegante edificio visto desde la casa pero no era, en realidad, más que un pequeño conjunto de columnas colocadas sobre un alto muro de fondo. En su interior había espacio suficiente para una barca, y el techo en forma de cúpula producía unas sombras que hacían visible a cualquier persona que se encontrara adentro a esa hora de la noche. Amanda llegó y entró un poco temerosa. Por primera vez desde que recibiera la nota de Peter, temió una nueva trampa de Lady Isabel. Al deslizarse entre los pilares, sintió que la rodeaban sus brazos y, con una ligera exclamación de alivio, se encontró muy cerca del corazón de su amado. Mi cielo, mi pequeño amor, temía que no pudieras venir. Y yo temía que no estuvieras aquí, contestó ella. ¿Cómo supiste que yo te necesitaba con tanta desesperación? Lo presentí, contestó él. Algo me decía que me necesitabas. Te he llamado con toda mi alma. De veras me escuchaste. Cuando tu corazón late, el mío lo hace también. ¿Qué ha sucedido? Peter no la besó, pero le hizo sentarse junto a él en la banca. Yo, yo voy a casarme mañana, anunció Amanda con voz trémula. Sintió que sus palabras eran como una bofetada para Peter. Pareció estremecerse bajo su impacto. Entonces, con voz ahogada, exclamó, Oh cielo santo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salvarte? Amanda permaneció inmóvil mientras las expresiones de admiración surgían alrededor de ella. Exquisita. La señorita será una novia hermosísima. Casi no escuchaba los cumplidos, solo sentía un agudo dolor dentro del pecho y una sensación de opresión en la garganta. Tenía las manos frías y el rostro que la miraba desde el espejo. Parecía indiferente a todo, excepto por los ojos que reflejaban una completa desolación. ¿Pudía estar sucediendo eso en verdad? se preguntó para sí. ¿Era posible que en verdad hubiera llegado el día de su boda? Sin embargo, la esperanza se negaba a morir en su mente. Había creído con tanta firmeza que a esa hora debía haber ocurrido algo, que no podía aceptar que ya no hubiera milagro capaz de salvarla, en el fondo de su mente. Amanda permaneció inmóvil, mientras las expresiones de admiración surgían alrededor de ella exquisita. La señorita será una novia hermosísima. Casi no escuchaba los cumplidos, solo sentía un agudo dolor dentro del pecho y una sensación de opresión en la garganta. Tenía las manos frías y el rostro que la miraba desde el espejo. Parecía indiferente a todo, excepto por los ojos que reflejaban una completa desolación. ¿Podía estar sucediendo eso en verdad? se preguntó para sí. ¿Era posible que en verdad hubiera llegado el día de su boda. Sin embargo, la esperanza se negaba a morir en su mente. Había creído con toda firmeza que a esa hora debía haber ocurrido algo que no podía aceptar que ya no hubiera milagro capaz de salvarla. En el fondo de su mente escuchaba la voz desesperada de Peter preguntándose, en voz alta, ¿cómo podría salvarla?